Loable es la labor que cumple la Policía Nacional a través de la gestión para la participación ciudadana que busca rehacer la casa de un adulto mayor en el barrio Brisas del Oriente. Este miércoles han iniciado las labores de la construcción de la nueva vivienda, tal y como lo confirma el subintendente a cargo. El día de hoy pues queremos dar a conocer la actividad que está realizando el Grupo de Prevención y Educación Ciudadana del Departamento de Policía Magdalena Medio, donde está ayudando a mejorar la vivienda del señor Don Héctor González, adulto mayor de 72 años, vendedor de pescados en la Plaza Satélite, quien sufrió un accidente hace pocos días y está pues en delicado estado de salud. Entonces, por parte del Grupo de Prevención Ciudadana de Gestores de la Sede de Policía Barranca Bermeja, queremos ayudarle a construir, a mejorarle su calidad de vida, ya pues que está bastante desmejorada pues debido al accidente que ha tenido. Entonces estamos buscando ayuda o buscamos ayuda por parte de los vecinos de del sector y del señor, y también estamos pues buscando ayuda por parte de la comunidad Barranca Bermeja. Y es que el drama que afronta el dueño de la casa aumenta por las condiciones de salud en que se encuentra. Esta persona tiene 75 años de edad y recientemente sufrió un accidente que lo mantiene en convalecencia. Sí, con elementos para la casa, lo que pueda ayudar, tejas de zinc, madera, elementos de la cocina, de pronto una cama, colchón, elementos para de aseo, todo con lo que ustedes le puedan colaborar, señor, es bienvenido. Materiales de construcción, todo eso se lo recibiríamos con muchísimo gusto para hacerle una buena vivienda a esta señora don Héctor. La pueden llevar a la estación de policía Barranca Bermeja o comunicarse a mi número de teléfono y nosotros pues pasamos por ella donde toque ir. Aunque el esfuerzo de los uniformados es mayúsculo, se requiere el apoyo y acompañamiento ciudadano para materializar cuanto antes el sueño de la vivienda de don Héctor.